Continúa la amenaza en el Callejón del Espejo por parte de unos cables que no han sido reparados por la Comisión Federal de Electricidad y que ya han causado cortocircuitos en una de las viviendas. Fue el pasado mes de enero del 2021 que vecinos de la zona reportaron que trabajadores de la CFE no han querido hacerse responsables e ignoran todos los reportes que se les han hecho llegar para que reparen esta gran telaraña de cableado. Soy vecina de aquí del Callejón del Espejo. Ya habíamos reportado con anterioridad la problemática de los cables que tenemos aquí a la vista, que se bajaron. Entonces, con el paso del tiempo han ido colgándose más veces, afectando a mi domicilio, porque ya tuve un corto, fui a comisión y me mandaron personal para reparar el corto, sí lo hicieron. Quedaron de que regresaban para subir y arreglar esos cables y hasta la hoy fecha no han venido. Desde hace más de 10 años los cables han estado en pésimo estado. Los vecinos tienen que vivir con el miedo de que algún día se llegue a presentar una tragedia, ya sea adentro de sus hogares o en el callejón. A mí sí me preocupa porque pues los aparatos se pueden dañar, la misma gente que pasa, Dios no lo quiera, un accidente que pase. No, yo regresé dos ocasiones ya a comisión y no me hacen caso. No traigo el nombre del ingeniero porque me dieron un nombre de un ingeniero en comisión, pero en Pozuelos, y quedaron de que venían. No han regresado. Los vecinos de la zona exigen la reparación de estos cables, ya que es urgente, pues hasta que el niño esté ahogado van a querer tapar el pozo. Las autoridades de Comisión Federal de Electricidad deben de impedir una tragedia. No pueden seguir ignorando a los guanajuatenses. Ya tenemos que casi el bimestre de que yo pagué y no han regresado. Entonces sí me gustaría que pues ustedes nos apoyaran, porque no nada más soy yo, ahorita fui nada más yo, pero habemos varias personas que estamos conectadas a ese cable y es peligroso porque el día que nosotros lo vimos estaban los cables pelones completamente, pelones. Ahorita no se nota mucho porque lo aislaron, sí se dice, con cinta para evitar que se soltara, pero no decimos que ya nos garanticen que ya no se va a suceder. Estando el cable de esa altura, en cualquier momento vuelve a suceder. Entonces sí me gustaría que me apoyaran ustedes para que nos hicieran caso y vinieran a reparar esos cables. ¿Desde cuándo tiene esta problemática? Mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero bueno. Hasta que no sucede algo es cuando también nosotros como vecinos o afectados tomamos cartas en el asunto, ¿no? Pero de esto te estoy hablando de, yo creo que más de una década están así los cables y nunca han hecho por venir a reparar, porque se supone que a la hora de que vienen a tomar lecturas o a reparar otro caso, se dan cuenta. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.